Hermanos, la resurrección que celebramos no es simplemente una verdad para creer, sino todo un acontecimiento para anunciar. Con el deseo de mostrar a nuestros hermanos un testimonio de vida, celebremos estos misterios en el día santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cantan tu gloria, tus hijos hoy te adoran con todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Me ceñiste todo de alegría. En verdad ha resucitado el Señor, aleluya. A él la gloria y el poder por toda la eternidad. Un saludo muy especial a todos ustedes, queridos amigos que nos acompañan a través del canal Televid en esta Eucaristía de Resurrección, en este domingo pascual, en el que juntos, gozosos, anunciamos que Dios ha resucitado. Anoche compartíamos esa vigilia pascual que llenaba de gozo y de alegría nuestro corazón, en la que anunciábamos, cantando y a través de todas las lecturas de la historia de salvación, cómo Dios ha vencido las tinieblas. Eso es lo que nosotros celebramos hoy, ayer, con el Padre Pedro Justo. Vivíamos ese momento tan especial y hoy, en este domingo, los invitamos a que con esa misma alegría vivamos esta celebración. Repetimos, lo hemos dicho a lo largo de esta semana, han sido días difíciles, ha sido una Semana Santa atípica, pero lo que sí nunca podemos dejar apagar es el fuego, el amor, la alegría de Dios en nuestros corazones. Por eso, los invito a que esa sea la primera intención de esta Eucaristía, que le pidamos juntos al Señor, Señor, que en medio de las situaciones que estemos viviendo, nunca se nos apague el fuego de tu amor, no se nos apague la alegría y el gozo que viene de ti. Vamos a poner esa intención en ese altar y te invito a que tú también pongas tu intención, esa por la que quieres celebrar en este día, esta Eucaristía. Con esas intenciones, entonces, iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios del amor, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, está con todos ustedes. Y con tu espíritu. Yo los invito a que, al iniciar esta celebración, en un momento de silencio, miremos nuestro corazón. Y más que pedirle perdón al Señor, yo te invito a que una vez más tomemos conciencia de nuestra vida y revisemos si aún queda algo de tristeza, si queda algo de desesperanza, si queda algo de desamor, de odio, de rencor en nuestro corazón. Porque lo que ha vencido Jesús es todo eso.
Y Él quiere que tú dejes las tinieblas del odio, dejes las tinieblas de la amargura, de la tristeza, de la desesperanza, de la vanidad, la vanagloria, de todo eso que nos daña. Él quiere vencer todo eso. Por eso ha resucitado. Entrégale a Jesús toda tristeza, desesperanza, la desunión que aún puedas estar experimentando en tu familia. Dile: Señor, que tu luz me haga ver la luz. Que tu luz, que la resurrección me ayude a vivir de nuevo. Que pueda reconocer la resurrección en mí. Entreguémosle todo eso al Señor y confiemos en su amor y en su misericordia. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Jesús, Santo de Dios, Verbo hecho carne por amor al pecador, Kyrie con todo el gozo, con toda la alegría, te invito a que cantemos juntos el Gloria, que alabemos y bendigamos a nuestro Dios, a Jesús resucitado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo. Tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. A los hombres que ama el Señor. Señor, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Paz a los hombres que amas, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor Dios, que en este día nos has abierto las puertas de la vida por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, concede a los que celebramos la solemnidad de la resurrección de Jesucristo ser renovados por tu Espíritu para resucitar en el reino de la luz y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ustedes conocen lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y cuando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos, nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Todos. Este es el actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Eterna su misericordia.
Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Segunda lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque han muerto y su vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a ti, Señor, aleluya, gloria a ti, Señor, Señor. Todos, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, gloria a ti, Señor, aleluya, gloria a ti, Señor, Señor. El Señor está con todos. Y con tu espíritu. Anuncio del Evangelio de Jesús según San Juan. El primer día de la semana, María, la Magdalena, fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos,
Pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a ti, Señor, aleluya, gloria a ti, Señor, Como lo decía al inicio de la Eucaristía, este día es un motivo de gozo, es un motivo para estar alegres, porque lo que estamos anunciando hoy como cristianos es que Dios ha resucitado a Jesucristo de entre la muerte, que la luz ha vencido las tinieblas, y eso no es cualquier noticia. Es para mí de mucha alegría estar aquí junto al Padre Pedro Justo compartiendo ese mensaje. Porque es que la resurrección, como lo decíamos en la monición inicial, es algo para creer, sí, pero es algo que hay que salir a anunciar. Nosotros somos testigos de ese Dios que está vivo. Somos testigos de un Dios de vivos y no de un Dios de muertos. Es un Dios que vive en cada uno de nosotros, y eso es un mensaje de mucha alegría para todos. Podemos hacer una semejanza de esa experiencia que cantábamos en la noche anterior, en que la luz ha vencido las tinieblas, a esa situación que nosotros estamos viviendo hoy y que seguramente todos lo podremos comprender muy bien. Cuando hemos vivido días oscuros, cuando hemos vivido días tristes, cuando hemos vivido días llenos de preocupación, ¿cómo es alimentar nuestra esperanza y nuestra fortaleza diciendo que esto va a pasar? ¿Por qué? Porque es que si nosotros decimos que Dios ha vencido la muerte, que la luz ha vencido las tinieblas, esa es la experiencia de fe más grande y lo que más debe motivar y alegrar nuestro corazón. Saber que después del invierno siempre viene la primavera. Saber que, como lo dice Santa Teresita del Niño Jesús, que a pesar de que el panorama esté oscuro, lleno de nubes oscuras, detrás está el sol iluminando. Y lo que uno tiene que hacer es, con perseverancia, con amor, con determinación, atravesar esas nubes con fe para poder ver cómo el sol está ahí irradiando e iluminando. Y eso es lo que nosotros hoy más que nunca debemos profesar. Que la primavera llega, que la luz vence las tinieblas y que esta situación que nosotros estamos atravesando pasará. ¿Por qué? Porque de la mano de Dios todo lo podemos, porque Él está ahí para fortalecernos. Entonces, a partir de allí, tres ideas desde esta experiencia pascual y desde esta alegría que quiero compartir con ustedes. Lo primero, la certeza de la resurrección que tenemos nosotros los cristianos. Alguien me preguntaba en estos días de cuarentena, ¿a ti no te da miedo el coronavirus? Yo le decía, no, me da miedo lo que genera en la gente, me angustia la situación económica que estamos viviendo y que vamos a vivir, sí, pero morirme no, porque es que yo sé que el fin de un cristiano no es la muerte, es la resurrección. Yo no estoy para terminar en un cementerio o en una cajita con cenizas. Yo estoy para una vida nueva, una vida eterna, y esa es la resurrección. Y eso que Jesús vivió, que experimentó, que Dios resucitó a Jesús, es la promesa para todos nosotros. El que cree en Él no muere, sino que tiene vida eterna. El que cree en la resurrección resucita. Por eso, a mí no me da miedo la muerte. Me da miedo es lo que puede generar toda esta situación.
Pero pensar en la muerte, yo digo, feliz y dichoso. Porque ¿moriría qué? A las enfermedades, a los miedos, a eso uno muere. De resto, empieza a vivir en la vida nueva, en una vida eterna, en la resurrección. Por eso que nosotros hoy, eso nos motive mucho. Decir, es que nosotros, sí, algún día pasaremos, haremos una Pascua de este mundo, pero ¿para qué? A una experiencia de gloria dichosa en ese Jesús. Y en esa experiencia de resurrección lo que haremos es vivir plenamente unidos a nuestro amor, a nuestro Creador. Esa es la resurrección, ser uno en plenitud con Él. Entender la resurrección de esta manera es entender lo que entendieron los místicos, que yo estoy hecho para unirme con Dios y que por eso le puedo pedir a Dios que rompa la tela de este dulce encuentro. ¿Por qué? Porque en ese momento de la Pascua estaré cara a cara con Él en plenitud. Y eso lo sabemos gracias a Jesús. Es la primera idea que quiero comunicártela para que no te dé miedo, sino que nos llenemos de esperanza. No para desear la muerte tampoco, pero sí para no tenerle miedo y al contrario decir gracias Señor por la certeza de la resurrección. Es la primera idea. La segunda, hay algo muy interesante que yo los invito a que ustedes hagan esa lectura, sobre todo en estos pasajes que vamos a leer en Pascua, que la mayoría son textos de Juan y de la resurrección. En Juan, cuando nosotros leemos los textos en nuestro castellano, en el español, generalmente hay un verbo que es el verbo ver, ¿cierto? Se dice que ellos ven al resucitado o al ver creen. Y es muy interesante que entendamos algo. El Evangelio de Juan tiene varios verbos en griego para hablar de la visión. Hay un verbo, el primer nivel es el verbo blepo, que habla de ver con los ojos físicos. Yo veo, ¿cierto?, las cosas con estos ojos. Hay un segundo verbo que es el verbo theoreo, que es cuando uno dice veo con los ojos de la razón. Entonces, ya entendí, ahora veo. Esa expresión hace referencia a ese verbo de ver, pero más desde la razón. Hay un tercer nivel del verbo ver, que es el jorao, que es ver con los ojos del alma o ver con los ojos del corazón. Y el último verbo será theaomai, que significa contemplar, que es ese ver ya contemplar y se contempla la gloria de Dios. Cuando nosotros veamos estos textos de que ven y creen o tienen una experiencia de visión del resucitado, ten presente esto. Cuando se ve al resucitado, se ve con jorao, es decir, se ve con los ojos del alma, no tanto con el blepo. Yo no veo a Jesús que se aparece aquí como veo yo a Wilson o como veo a Pedro. Yo veo a Jesús con los ojos del corazón. A Jesús se le ve con los ojos del alma. Por eso es muy importante que nosotros afinemos la mirada para ver al resucitado. ¿Por qué? Porque el resucitado tiene el rostro de Wilson, tiene el rostro de Pedro, tiene el rostro de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, tiene el rostro verde de la naturaleza o de los pájaros. Ahí uno puede captar el resucitado. ¿Qué hay que hacerlo? ¿Qué hay que hacer? Ver como se debe ver, ver con los ojos del alma, ver con los ojos del corazón. Por eso la segunda invitación para esta Pascua, pídele al Señor la gracia de ver con los ojos del alma para que puedas captar su manifestación, su resurrección en los que te rodean y en lo que te rodea. De esa manera experimentarás realmente la Pascua. Y la tercera idea es tres gracias que da el resucitado. La primera gracia que te invito a que se la pidamos hoy al Señor, la alegría. Toda experiencia de resucitado es una experiencia de alegría. Lo cantábamos al inicio. Has cambiado mi lamento en baile, revestiste todo de alegría. Esa es la experiencia del resucitado, el júbilo, la alabanza. Si a ti no te da para alzar las manos, porque yo sé que hay muchas personas que de pronto no le da para alzar las manos, para aplaudir, no hay problema, de eso tampoco se trata. O estar a las carcajadas todo el tiempo, no. La alegría es una actitud existencial que va mucho más allá de eso. Es vivir gozosos, es vivir alegres, es vivir con una actitud amena y agradable porque sé que Dios está vivo y vive en mí.
Es la primera gracia que te invito a que le pidamos al Señor. Sí, que nos riamos, que compartamos, que sintamos esa alegría de lo que hacemos, que le demos cabida al chiste, que le demos cabida a esos comentarios que nos alegran el ambiente, el día. Eso es, que nuestra vida no sea una vida triste. Segunda gracia, la paz. Toda experiencia del resucitado transmite paz. La paz esté con nosotros. Pidámosle al Señor, al resucitado, esa gracia. Señor, llena de paz mi corazón. Cuando tú estás conmigo, nada ni nadie, Señor, me puede robar la paz. Y esa es una gracia que nos da el resucitado. Que la paz sea contigo, que la paz sea con nosotros. La paz que nos lleve a dejar la violencia atrás. La paz que nos lleve a dejar los gritos atrás. La paz que nos lleve a volver a restablecer esos vínculos entre los que nuestros seres queridos y entre los que nos amamos. La paz que nos da la certeza de decir, aunque todo sea tribulación, aunque todo sea turbación, nada temo porque tú estás conmigo, Señor. Segunda gracia, la paz. Y tercera y última gracia que les invito a pedirle a Dios, la gratitud. La gratitud de todo lo que tenemos. Gratitud de podernos levantar, de poder contar con una casa, contar con alimento, contar con un techo, contar con seres queridos, contar con la fe. Por eso, que todos los días nosotros le demos gracias a Dios por lo que tenemos. En medio de las carencias, en medio de las necesidades, gracias Señor, porque hay necesidad, pero te tengo a ti y tengo a las personas que están a mi lado. Y si el Señor nos bendice con muchas cosas, gracias Dios por mi trabajo, por la salud, gracias Dios por el empleo, gracias Dios por lo que tengo, que siempre tengamos un corazón agradecido. Tres gracias que les invito entonces hoy a que le pidamos al resucitado: alegría, paz y gratitud. Que esa experiencia de Pascua nos acompañe siempre. Que no se quede simplemente en una noche, en un día, sino que sea una actitud permanente para nosotros. Que vivamos en Pascua alegres, gozosos y dichosos, porque nuestro Dios está vivo, porque Jesús ha resucitado. Amén. Te invito a que juntos profesemos nuestra fe en ese Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nos ama y que vive en nosotros. Digamos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Yo te invito que en este momento, como oración de los fieles, con un corazón confiado en que Dios está con nosotros, le entreguemos nuestras intenciones y necesidades. Ahí en tu casa, dile a Jesús con confianza, con la cercanía de ese Dios que está en ti: Dios, te entrego esta realidad que estoy viviendo en este momento. Junto a esas intenciones, hoy oremos por todas las personas que en este momento se encuentran tristes, por todos los que están deprimidos, para que el Señor, con la luz, con la vida, les devuelva el sentido de la existencia a estas personas, que puedan dejar la tristeza atrás y le den cabida a Dios para que les devuelva la alegría, les devuelva un sentido y un motivo por el que vivir. Hoy te los entregamos, Señor, a todos nuestros hermanos deprimidos.
Te entregamos a todas las personas que en este momento tienen dificultades económicas, que todo el panorama lo ven oscuro, lo ven gris, que no encuentran salida a esa situación que están viviendo. Las presentamos, Señor, para que tú los ilumines, los fortalezcas, no permitas que desistan, sino que anímalos, dales esperanza, Señor, para que puedan seguir adelante a pesar de la adversidad, a pesar de lo difícil que parezca todo. Hoy oramos, Señor, por todos nuestros hermanos enfermos, por los enfermos de esta pandemia en Colombia y en el mundo, y los enfermos de distintas clases, por los enfermos del cuerpo y los enfermos del alma. Hoy te los entregamos, Señor, para que tú sanes sus cuerpos, sus corazones, sanes su pasado, las heridas que puedan tener. Hoy te los entregamos para que ellos experimenten de ti la sanación. Te entregamos, Señor, a todas las familias del mundo, especialmente los que en este momento están atravesando por dificultades, las familias que no se hablan, que han permitido que el odio, el rencor, la venganza llegue a ellos. Restaura, Señor, esas relaciones de familia, que puedan volverse a hablar, que se perdonen, que se comprendan, que se ayuden. Oramos, Señor, por toda la iglesia, por el Papa, por los obispos, por todos los consagrados, consagradas, por todos los laicos, para que nunca perdamos la alegría, el gozo y la paz que viene de ti, Jesús resucitado. Por todos ustedes y por nosotros, todo esto te lo entregamos, Señor, seguros de que tú escuchas nuestra oración. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a presentar el pan y el vino. En ellos entreguémosle al Señor lo mejor de nuestra vida. En la mañana de resurrección caminan al sepulcro donde está el Redentor. Se preguntan al marchar quién moverá, quién abrirá la tumba donde está el Señor. El Señor nuestro Dios resucitó. Aleluya, aleluya. Resucitó, aleluya, aleluya, aleluya. En la mañana de resurrección vivimos la esperanza de un futuro mejor. Ser testigos del Señor exige cambiar, exige luchar por un mundo de justicia y paz. El Señor nuestro Dios resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor nuestro Dios resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Rebosantes de gozo pascual, celebramos, Señor, estos sacramentos en los que tan maravillosamente ha renacido y se alimenta tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo.
muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus amigos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y se lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Te invito a que ahí donde estás, en tu casa, hoy con esa experiencia de la resurrección en nuestra vida, le digamos a Dios gracias. Gracias por estar en nosotros. Gracias por amarnos tanto. Gracias por entregar tu vida por nosotros, cada día, cada instante. Gracias, Señor, porque en ti nuestra vida tiene sentido, porque en ti está la luz que vence toda tiniebla. Gracias, Señor, porque tú estás en nosotros para llenarnos de fuerzas, de ánimos, de esperanza para seguir adelante. Gracias, Señor, por todos los dones, los bienes, los regalos que recibimos de ti a diario. Gracias por tantas bendiciones, Señor. Ayúdanos, Jesús, te lo pedimos de corazón, a poder experimentar eso en lo profundo de nuestra alma. Que nuestra experiencia no sea simplemente de oídas o de un año más, que realmente podamos ver, así como vieron tus apóstoles, como vieron estas mujeres, que te pudieron reconocer, Señor, vivo y actuante. Que nosotros te veamos en nuestras familias, te veamos en nuestros proyectos, en nuestros sueños, te veamos en nosotros, y que cada día, a cada instante, proclamemos que tú estás vivo, que vives tú, Jesús, nuestro Señor. Vive Jesús, el Señor.
Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. En casa, anímate a decir. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. De las gracias que nos da la experiencia del resucitado es el perdón, es la reconciliación. Qué bueno que nosotros en esta Pascua nos reconciliemos como hermanos, sobre todo con esos que en algún momento hemos tenido alguna dificultad. Qué bueno que nos reconciliemos con ellos, que podamos vivir todos como hermanos, como hijos de un mismo Padre. Por eso, orando y cantando juntos esta oración, los invito a que le pidamos al Señor: Señor, ayúdanos a vivir como hijos tuyos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos de todos los males, Señor, líbranos de la tristeza, de la desesperanza, del desamor y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahí donde estás, yo te invito a que experimentes el abrazo de Dios, que quiere transmitirte su amor y su paz. Y también que esa paz la compartas con los que están ahí contigo, con un gesto de cercanía. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Como hermanos, démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del Es el momento de la comunión y como lo hemos hecho en estos días, sabemos que no hemos podido comulgar, no han podido comulgar, pero por eso queremos que ustedes vivan este momento de una manera muy especial con la comunión espiritual. Por eso, junto al Padre Pedro, que podamos vivir en este momento esa comunión y experimentar a Dios en nosotros. Amado Jesús, te amamos y nos sentimos amados por ti, un amor que ha ido hasta el extremo. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu misericordia, tu fuerza, tu autoridad, y queremos estar bajo la cobertura de tu Santo Espíritu, Espíritu de amor, el Espíritu que te levantó del sepulcro, que te resucitó. Amado Jesús, seguramente hoy no puedo recibirte de manera sacramental, pero te abro las puertas de mi corazón y te declaro mi Rey, a quien solo quiero servir, mi Señor, a quien solo quiero obedecer, mi Dios, a quien solo quiero adorar,
Quiero que mi voluntad, Señor, esté ajustada a tu santísima y perfecta voluntad. Hoy te pido que por esta comunión espiritual apagues el incendio de mi angustia y enciendas en mí el fuego de tu amor. Hoy te pido que por esta comunión espiritual tomes el orden de mis pensamientos, el gobierno de mis sentimientos, el control de mi voluntad, la dirección de mis pasos, la agilidad, fecundidad, destreza y productividad de mis manos. Señor Jesús, comulgo con tu palabra, con tu mensaje, con tu persona, con ese proyecto maravilloso llamado misericordia, que nos ha revelado de manera nítida y contundente el rostro del Eterno Padre. Comulgo, Jesús, contigo. Comulgo cuando defiendo a los más desprotegidos, cuando abrazo al pecador, cuando le doy la mano al desvalido, cuando acojo al forastero y cuando sirvo la mesa para el hambriento y para el sediento. Jesús, comulgo estando de acuerdo contigo y poniéndome al servicio de los que más me necesitan. Jesús, comulgo contigo, obedeciendo al Dios que llevo dentro y que opera permanentemente en mí. Jesús, comulgo contigo cuando soy fiel a mis principios y a mis razones y a mis intuiciones, a mí mismo. Jesús, comulgo contigo cuando doy el paso al amor, cuando soy capaz de descentrarme y salir a amar al otro, como tú nos has amado a todos. Te bendigo y te alabo, Jesús. Te pido que perdones mis pecados. Deseo experimentarte aquí y ahora y ser uno contigo cuando muera. Amén. Resucitó, resucitó.
Oremos. Protege, Señor, a tu iglesia con amor paternal, para que, renovada por los sacramentos pascuales, llegue a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre Freddy, del Padre Pedro, de todo el equipo técnico del canal Televid, les agradecemos por habernos acompañado en esta Semana Santa. Para nosotros ha sido un gusto enorme poderlos acompañar en estos días, en esta Semana Santa típica, como lo hemos dicho, en que hemos estado, que han estado en sus casas. Créanos que seguiremos orando por ustedes, por esta situación. Les invitamos a que ustedes también sigan orando mucho por nosotros, por toda la iglesia y por el canal Televid, para que esta obra siga adelante y que el gozo, la alegría y la paz del resucitado siga estando siempre con todos nosotros. Gracias, Pedro. Gracias a ti, Jorge. Lo vamos a seguir acompañando también a lo largo de todos estos días para que sigan muy unidos a nuestro canal, al canal Televid. Televid será tu dulce compañía. El Señor está con ustedes. Con su Espíritu. La paz, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos continuar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Feliz día para todos. Dios los bendiga. Porque Cristo, nuestro hermano, ha resucitado. María, alégrate. Porque Cristo, nuestro hermano, ha resucitado. María, alégrate. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque en Cristo nuestro hermano hemos renacido. María, alégrate. Porque en Cristo nuestro hermano hemos renacido. María, alégrate. Aleluya, aleluya.